perdona, ahí. Ok, para... Ah, no se escucha, dice. No se escucha. ¿Qué? Okay, ¿qué? Okay. Bueno. Pati. Viene. Ay, viene, ahora voy a hablar de comer. Me comenta que sí, que está captando, sí está captando volumen. Sí, sí. Para que sí. Ahora sí. Ok. Cualquier cosa nos avisan, por favor. Sí, Humberto solamente viene cuando es hora de comer. ¿Mm? Es que llegué temprano, ¿verdad? Es el degustador. Ok, hoy vamos a hacer el pepperoni in tortiera. Es como una torta de pepperoni. Pepperoni es chile dulce para ustedes. Aquí tengo, tiene que ser estos, chile mundiales. Lo puede hacer con los otros, que sean gorditos. Estos son más dulces, quedan más ricos. Los colores diferentes, si puede ser anaranjado, amarillo, rojo. Los rojos son los más dulces, porque son los que llegan a madurez. ¿Cómo se llama? Que maduran bien, ¿verdad? Y los verdes son como celes. Entonces son un poco amarguitos. Aunque así, los verdes dicen que mundialmente... Hola, Patricia, saludo a papá, pero ya se fue. No se puede. Mundialmente son los más vendidos los verdes. Para cocinar los chiles, solamente lo corto a la mitad. Esto es muy pequeño. Y con el cuchillo voy alrededor del picholo, como se dice en español. Está, no sé, el coso con semillas. El coso con semillas. Aquí tengo el chile abierto y puede ver que adentro está esta cebra blanca que hay que quitarla muy bien porque son amargas. Importante que no haya lado. Así no hay desperdicio. Lo puede cocinar enteros también, ¿verdad? Pero después le va a costar quitarle la semilla, quitarle... Yo te lo he cocinado entero toda la vida, hasta que mi tía me enseñó a hacer esto. Entonces, limpiándolo crudo es más fácil. Los voy a poner en el horno. Así, cabeza abajo. Fácil. Aquí tengo unos ya cortados. Ok, temperatura del horno alta. Los chiles, la cáscara se tiene que quemar. Ok, no necesito ponerle aceite, no le pongo nada. Y nada más que lo pongo en el horno. Con para una familia, un hornito, así queda súper bien. El resultado tiene que ser este. Si ven, la cáscara está quemadita. El quemado... Es rico, tiene sabor, le da mucho sabor al chile. Entonces, no se preocupe porque la pulpa no se va a quemar. Lo puede poner, para que pase eso, puede ponerlo un poquito en broil también. Ese es el sabor del chile, es delicioso. Limpiarlo es fácil. El hecho, estos son... Hay que ponerlo cuando lo saca, hay que ponerlo, ¿vean? Hay que ponerlo un momentito en un tupperware o una bolsa de papel o de plástico y sirve para que la humedad ayude a despegar la piel. Es más fácil quitárselo. Si quieren probar. Es duro, es duro. No, si quiere probar, vea la piel. Transparente. Entonces, si la pone a secar en el horno, queda crujiente. Y la puede usar para los que están a dieta, que no pueden comer harina ni nada, la puede usar como para dip. Entonces, en vez de la galleta de soda, usa la piel de chile. Bueno, aquí la tengo. Pelarlo es súper fácil. Ahora vamos a hacer la mezcla
Eso no es más de un kilo. Vea qué montón. Vamos a hacer la mezcla del pan, porque lo vamos a poner en capas con un pan de sabores. Entonces, le pongo 6 cucharadas de pan. Ese es pan molido, pero es, ¿cómo se dice? Pan sin gluten. ¿Empanizado? No. No, ese es el pan sin gluten que yo me puse a moler. Lo puede poner entero y después se mueve todo junto. Entonces pongo 6 cucharadas, si le gusta más. Esta cantidad no es absolutamente, no es importante como cuando uno hace queques, ¿verdad? Después le pongo alcaparras, ¿cuánto es? 1 cucharada. 1 cucharada de alcaparras, mejor si la enjuagan para quitarle un poco el vinagre. Esas son con sal. Bueno, a mí me gustan mucho las alcaparras, entonces le pongo 2. El ajo también, facultativo, opcional. Si lo quiere lo pone, si no, no. Yo no le echo mucho, pero puede echarle 4 pedacitos. Recuérdese de quitar la parte de adentro. Anchoa también, si le gusta, se la ponen. A mí me encantan, entonces le pongo esas 3 anchoas. Y el perejil también es al gusto. Entonces, a mí me gusta mucho. Bastante. Podemos cortar con las tijeras, es más fácil. Ese es perejil italiano. Perejil italiano lo tengo sembrado por todo lado. Es lo mejor sembrar unas matitas en la casa. Y es mucho más rico para cocinar, porque el otro queda durito. Listo. Gabri, esta receta la puedes hacer tú también. No, ni la conozco. No, para hacerla. Es peperoni al forno. No, no son peperoni al forno. Peperoni en tortiera. Mi abuela la hacía divina. A mí me encantaba. Y mi mamá no acostumbraba a hacerlo. Entonces, cuando iba a cenar, donde no me han dicho, yo le pedía que me lo hiciera. El aceite, puede ponerlo aquí adentro. Ahora lo pongo. O lo puede poner afuera. Lo importante es no exagerar. Aquí pongo un poquito y después le echo un poquito más. Sí, guardan los chiles. Los chiles a veces sueltan agua. El agua de cocción de los chiles, cuando lo van a poner en un tupperware, empieza a sacar agua. El agua de cocción de los chiles no la boten, la puede usar para suavizar esta en vez del aceite. Este perejil no se quiere cortar. Entonces ahora vamos a hacer capa. Gaby, ¿me ayuda? Claro que sí. ¿Hacemos una lasaña? Sí, ¿cómo una lasaña? La lasaña es el nombre de la pasta. Oiga, no. Vea qué rico. Además, el pan que yo usé sin gluten venía con un montón de semillas. Entonces queda riquísimo.
Vea, la, queda bastante espeso, borronoso. No queda seco. Entonces empezamos poniendo aceite abajo. Ustedes saben que los chiles son de la misma familia de los tomates. Pasa un poco de aceite. Son de la misma familia de los tomates y de las papas. Y llegaron en Europa después de que descubrieron América. Entonces estamos hablando de 1500. Los trajo Cristóbal Colombo. En Italia se llaman peperoni. Peperoni. Pepe en italiano quiere decir pimienta. Es que dice que los marineros de Cristóbal Colombo iban buscando matas de pimienta. Y se encontraron con el chile y lo trajeron a España y después se dieron cuenta que no era pimienta, que era chile. Entonces se hacen capas. Una amiga, Beatriz, me dijo que se puede hacer capa de colores. Por supuesto, uno escoge el color y hace todo igual. Sí, un poquito de... Ya, eso. Gabriel. Decirle a Gabriel que escoja los colores ya es muy difícil. ¿Por qué? No, vaya, póngale todo mezclado. De por sí, en el plato se mezcla todo. Es naranja y rojo. Sí, aquí tenemos naranja y el amarillo, pero el amarillo... El amarillo es muy poco. Sí, el amarillo es poco. Porque no son tan azucarados, ¿sabes? Bueno, los más azucarados son azucarados dulces. Dulces, sí. Bueno, yo creo que es sinónimo casi. Son los rojos porque tiene más tiempo en la mata, ¿verdad? Podemos poner un poquito de aceite. Más madurado. No le echa sal, como pueden ver, porque las alcaparras son saladas y esta tiene anchoas, que es salada también. Entonces van poniendo así las capas. El chile es una, como decimos nosotros, una mano santa para los que hacen dieta. Porque el chile, 100 gramos de chile tiene como 80 calorías, algo así. Es súper hipocalórico y además llena mucho. Entonces, si le quitan la cáscara, que la cáscara puede ser indigesta, que es un poco pesada. Se puede comer una cantidad. Se puede comer mucha cantidad, tiene vitamina C, tiene un montón de cosas aquí, sí. Un montón de cosas buenas y además no engorda. Yo hago la pasta, por ejemplo. Cuando estoy a dieta me hago pasta con chile. Y se sabe, en cambio, por ejemplo, el tomate tiene más azúcar, tiene más caloría. Sí, tiene más caloría. Muy rica la pasta con chile molido. Ah, sí, con el mousse, pero es rica también así, como que este condimentado con aceite de oliva, perejil, ajo, lo deja reposar un poco, lo corta en tiritas y sencillamente condimenta la pasta. Y yo le pongo nueces o almendras tostadas, hoy le puse maní, delicioso. Es rico hacer eso, va a ser más fácil de comer. Pregunta. Es fácil y tiene muy pocas calorías y además están comiendo sano. Vamos a poner la clase de fettuccine, así la vamos a poner. Soy yo el que se distrajo. Ah, no la volviste a poner. No, ahí la tengo. Sí, usualmente ahora tengo que subirlas. Las estoy subiendo dos a la vez. A esto, con esto tres falta. ¿Tres? Sí, son dos que faltan. ¿Cuál? Es fettuccine igual a otra. ¿Y la anterior? Pero el anterior ya me olvidó. Bueno, ahorita lo revisamos. Vamos a ver si no va a subir. Y vuelvo a mandar el link para los bordes también. Aquí, lo aplasta un poquito. Así. Otra vez. Ellos pueden ver. Ven, porque nosotros hacemos. Un poquitito, pero esta lo estás formando. Y ahora la última capa. Esta
es la tercera. Vamos a poner la cuarta capa. De esta, en esta forma pueden hacer más cosas. Por ejemplo, en Italia se hacen las anchoas en tortiera. Pero la anchoa cruda, ¿verdad? Puede ser zucchini. Puede ser lo que le gusta más. Zanahoria. ¿Este? Los pongo ahí porque tiene un poquito de cáscara, no es un problema. No, no importa. No es, okay. Sí, hay que tratar de pelarlo bien, pero no es que pasa nada si tiene cáscara. No me acuerdo haber comido este plato. ¿No te acuerdas? Hace mucho que no lo hago, ¿verdad? Desde que estaba chiquito, seguro. Qué rico. Este plato no se come caliente. ¿Se come a temperatura ambiente o tibio? Pero, ¿y así como está o se pasa por el horno primero? No, está así como sale del horno. Pero se deja entibiar un poco. El chile marrón caliente. Aquí un pedacito. Sí, no, eso es como lo mejor. Sí. Entonces, ahora esto lo ponemos en el horno. Es rápido esto. Gracias. Vean que nosotros hemos puesto un poquito más de las 6 cucharadas de pan molido. Y si tuviera más, sería más mejor. Entonces cambien la receta y le ponen un poquito más. Fiorella, la semana pasada mucha gente no pudo verlo porque... todo de vacaciones. Pero Gabriel ahora se pone, ¿verdad? Sí, lo primero que hago es subir fettuccine y después esta. Y bueno, si hay una mantis también. Ahorita reviso. Pero nosotros comemos riquísimo. Y este también va a ser rico. Esto lo puede usar como acompañamiento de carnes. Pero a mí me gusta también con pescado. O con atún. Bueno, en verdad rico con todo. El aceite encima para que dore. ¿Estamos? Entonces, repetimos los pasos. Cortamos el chile a la mitad. Bueno, no lavamos. Lo cortamos a la mitad, le quitamos esta parte de adentro. Lo limpiamos bien de todas las hebras blancas y de las semillas. Lo ponemos en una bandeja, así, cabeza abajo, sin aceite ni nada. Hasta que esté la cáscara dorada, un poquito quemada, para darle sabor. Aquí se pela. Es fácil, se le quita la cáscara, ¿verdad? Y lo voy poniendo en un bol, alistándolo para... condimentarlo. En un procesador, puede ser un procesador pequeño, le pongo pan molido, pan sin la costra. Le pongo caparra, anchoas, ajo, perejil. No le estoy poniendo sal porque es muy salada. Y un poquito de aceite. Entonces voy haciendo capas de chile morrón y de este pan arreglado. Listo para el horno. Estas son 4 capas y después le mando la foto del plato terminado y cuando sale del horno. Una vez que sale del horno, déjelo descansar una media hora antes de comerlo. Listo. Súper. Hoy súper rápida. Entonces, van a subir esos fettuccini entonces. Sí, ahora va a subir y hacer su trabajo. ¿No lo vamos a hornear? Bueno, mandamos fotos después. Sí, sí, lo vamos a ordenar. Porque tiene que hornear unos 20 minutos. O hasta que esté bien tostado. Sí. Listo. Muchas gracias a los que participaron en esta clase.
El jueves y el sábado tenemos clase presencial aquí en la casa. Cualquier cosa me llaman. Chao.